Q Office, a commercial building in Medellin, Colombia, was built to deliver a high-quality building for its occupants with the best comfort standards, while optimizing capital expenditures for Q Group as the construction company. The building has engaged in a cooling-as-a-service contract, through which it pays for the cooling it receives on a pay-per-use basis, rather than investing in and operating the equipment. MGM Innova Group, hand-in-hand with Aire Verde Ingeniería, designed a solution with a high-efficiency centralized air conditioning system, including valves to measure the amount of cool delivered to each of the 100 offices. The investment was fully carried out by MGM Innova Group and Aire Verde, and a monthly payment is billed to every office on a cooling-as-a-service model. MGM Innova Energy Services es una de las compañías del grupo MGM Innova y nosotros nos dedicamos a estructurar inversiones en proyectos de eficiencia energética en Latinoamérica. Cooling as a Service es una nueva manera de prestar el servicio de aire acondicionado. Cooling as a Service lo que pretende es que las personas paguen por el servicio de aire acondicionado en lugar de comprar equipos. Es un servicio de alta eficiencia que incluye todo lo que está relacionado con la gestión de los equipos y del sistema de aire acondicionado. Incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, el consumo de energía si es necesario y se garantiza que el servicio es de muy alta eficiencia. Por el clima de Medellín y las condiciones del edificio donde no íbamos a tener una ventanería puntual y necesitábamos el confort y que las personas se sintieran muy cómodas trabajando, necesitábamos garantizar un sistema de aire acondicionado que cumpliera todos esos objetivos. Cooling as a service is very beneficial to all parties involved for multiple reasons. The model allows both the client and the final users to enjoy a high-quality air conditioning system with reduced impact on the environment, while focusing on their core businesses instead of worrying about the operation and maintenance of equipment, and avoiding capital expenditures. El cliente se beneficia con este proyecto porque nosotros nos encargamos de todo el montaje, de que el sistema funcione correctamente y de prevenir fallas inesperadas, aplicando el correcto mantenimiento. El usuario se puede dedicar tranquilamente a ejecutar sus roles dentro de cada compañía, dentro de cada oficina, y se puede olvidar un poquito del tema del aire acondicionado. Con el servicio nos ha ido súper bien, es un servicio muy cómodo para nosotros los usuarios porque no nos tenemos que preocupar por nada, básicamente. Yo me desentiendo del mantenimiento, de la operación, de todo lo que tiene que ver con aire acondicionado. En costos también nos ha ayudado mucho porque nosotros básicamente hoy pagamos lo que consumimos. No pagamos pues por un área de aire acondicionado, sino que pagamos lo que realmente consumimos. Por parte de los componentes que tiene este sistema de aire acondicionado que nosotros estamos implementando en Q-Office, pudimos acceder a una certificación LIDORO. Cooling as a Service es un incentivo para que los inversionistas inviertan en tecnologías eficientes porque al ser un riesgo del inversionista, la eficiencia del sistema y la prestación del servicio, entonces se eligen los mejores sistemas que hay en el mercado. Normalmente un usuario cuando compra un sistema de aire acondicionado lo que hace es invertir en una tecnología que no es la más eficiente pero que se ajusta a sus costos de inversión. En este caso se invierte en la mejor tecnología para que el costo del servicio sea tan competitivo como sea posible. Para Aire Verde fue beneficioso instalar este sistema en la modalidad de Cooling as a Service porque le permitió implementar sistemas sostenibles y de máxima eficiencia. Cuando hablo de sostenible y el tema de máxima eficiencia, estoy también nombrando un reto para la cultura colombiana, que es sistemas mucho más costosos, sistemas que obligan a pensar a largo plazo. Nosotros logramos ponerles una solución que es de largo plazo. Nosotros hacemos contratos por 10 años en servicios energéticos o hasta por 20 años en la venta de energía solar fotovoltaica. Entonces logramos que nuestro cliente acceda a la infraestructura, que no tenga que invertir, pero que también reciba beneficios económicos por la reducción de ese impacto ambiental. Cooling as a Service se puede aplicar tanto para proyectos nuevos
como para proyectos en los que hay que renovar el sistema de aire acondicionado. Hoy estamos entre un 15% más barato que la administración por metro cuadrado en edificios de similares condiciones y de similares años de construcción. El modelo de Cooling as a Service tiene una alta replicabilidad, básicamente porque las inversiones en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración son muy altas cuando se hacen al inicio de un proyecto. También son muy importantes cuando es necesario renovar los sistemas que por el uso ya se han puesto antiguos y no son eficientes. Probablemente vamos a acceder a muchísimas tecnologías que hoy parecen muy caras, pero al convertirlas en un servicio con un contrato a largo plazo, se vuelven asequibles para muchas personas.